Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. En esta ocasión, quiero enseñarte a hacer estos arreglos, que bueno. Nosotros los hicimos para una fiesta de princesa. Y entonces yo te recomiendo que lo aprendas a hacer, porque es muy, muy lindo. Primero vamos a hacer las banderillas de bombones, que al final del día es lo que los niños dicen, me lo quiero comer. Además, ve qué bombones, o sea, el corazoncito. Lo que hicimos fue tomar unos palitos de bambú. Estos son especiales para la comida. Ojo, sí hay que tener como distinguir cuando compro un palito cualquiera y cuando, si él va a tomar alimento, pues también hay que ponerle el palito especial para el alimento. Si la fiesta va a ser en el jardín y te vas a poner la mesa, a lo mejor un día antes la vas a tener toda preparada, a lo mejor conviene que cubras con una bolsita de plástico tu banderilla y la cierres y la dejes así como muy comercial. Pero sí usa el criterio de que si va a pasar un tiempo importante entre que tú la hagas y que los niños se la coman, hay que cubrirla, ¿ok? Bueno, entonces tenemos nuestra banderilla de bambú, que tiene así como una puntita muy picosa, y lo que vamos a hacer es introducir el malvavisco, y entonces pues vamos a jugar con el diseño, ¿no? Ya sabes. Entonces tú ponte abusada, ve que las gomitas estén ricas, sepan rico, que tus hijos les gusten, porque a lo mejor están muy bonitas, saben horrorosas, o están muy picosas, porque ahora también se usan mucho las gomitas de chile. Entonces, ok, entonces ya tenemos las banderillas de dos tipos, de espiral, y nuestras banderillitas de corazón. Algunas banderillas las necesitamos más altas, porque necesitamos que el arreglo pues tenga... Entonces lo único que vas a hacer es, ya tienes tu banderilla, es poner otro palito. Yo te recomiendo que lo pongas con una distancia importante para que no se mueva demasiado, y con un diurex muy sencillo, no una cosa muy complicada. Entonces, bueno, ya tenemos las banderillas, y lo siguiente es que vamos a trabajar con un florero normal. Entonces, bueno, tenemos nuestro florero, pero le vamos a poner un poquito de piedritas, porque como el arreglo es muy ligero, si lo haces en el jardín puede ser que se te caiga, y entonces... lo mismo, la fiesta padrísima se convierte en un drama porque se rompió el florero, ¿no? Entonces sí, siempre tener mucho cuidado, mucho control con lo que le das a tus niños, cómo funcionas en sus fiestas, lo que vas a dar de comer, que no haya cosas peligrosas, que la carriola sea la adecuada, que la cunita sea la adecuada, que su pañal sea el adecuado, porque es tu princesa, es lo más importante que hay para ti. Ok, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Mira, pues vamos a jugar aquí con los tules, que ya ves que a mí me encantan. Y primero vamos a poner el tul. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poner las piedras. Es como un costalito. Entonces ya tengo aquí mis piedritas. Tengo unas piedritas blancas, una marmolina blanca, que a mí ya ves que me encanta. Y la voy a echar arriba del tul. Ok, ya tenemos nuestro tul. Ya lo tenemos aquí muy acomodadito. Me vas a decir, bueno, ¿y cómo le pusiste las banderillas? Ah, pues que aquí ya tengo mi paquete secreto que hicimos con papel de china y un poquito de espuma floral para florería en seco. Y bueno, pues hicimos ahí un pequeño ladrillito. Tienes que tomar en cuenta que quepa. Y a mí me gustó mucho ponerlo en morado, o en este caso que lo puse en rosa, porque estás jugando con los colores de la fiesta. Y pues bueno, el tul, las niñas, ya sabes, todo lo que significa y conlleva este asunto. Y para todavía estar más románticas y más instaladas en el tema de las princesas, ¿qué tal? Las joyas de la corona. Le vamos a poner un collarcito de fantasía en color morado. Hombre, se ve fantástico, las niñas van a estar, bueno. Aquí lo atoras. Realmente yo ahorita lo que tomé efectivamente fue un collar de fantasía, pero estas perlitas las venden en las mercerías, ¿no? No tienes que agarrar un collar tuyo. Capaz que agarras las perlas de tu abuelita y no te platico. Entonces ya nada más
las acomodas para que no se caigan. Y después, taratatán, tatán, la super corona para que entone las coronas que tenemos aquí. Ok, entonces la corona se la vamos a pegar con diurex. ¿Y qué vas a hacer después? Pues vas a jugar con las banderillas. Las vas a ir poniendo una y otra, como tenemos aquí en este caso. Excelente. Bueno, ya viste aquí cómo lo vas tú decorando. Y digo, está más avanzado porque ya le pusimos el reguilete. Ya sabes que a mí estos reguiletes me encantan. Y este curly se me hizo muy agradable ponérselo en verde como para darle un poquito de movimiento. Y bueno, pues ya es lo mismo y solo lo vamos a terminar. Vamos a poner más banderillas. Y le vamos a poner los globos, que los tenemos por aquí. Y si te fijas, lleva dos globos altos, dos globos medianitos y un globo muy, muy alto para que te dé el movimiento. Y al globo alto le enroscamos este listón porque se veía así como, ay, bueno, pobre, está hasta allá arriba. Aquí hay que tener cuidado, que no se le caigan. Yo la verdad es que a los globos sí les puse, no son globos de gas, son globos muy sencillos, inflados, que traen un mecanismo para acomodarlos. Y sí les puse un poquito de diurex porque, como normalmente las fiestas son en el jardín, hay que tener cuidado, como te digo, siempre el cuidado del manejo para los niños. Y pues yo espero que te guste, que lo hagas pronto y que veas las demás secciones de toda esta fiesta de princesas. Soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa.